Y bueno, esta es la ayudantía número 4 y vamos a avanzar lo que es el costo fijo por impuesto. Pasemos a ver a la siguiente diapositiva. El costo fijo por impuesto. La pregunta es, primero, ¿qué son los impuestos? Seguramente ustedes ya han visto en internet, han buscado un montón de definiciones, conceptos y demás. El concepto que a mí más o menos me agradó es el siguiente. Un impuesto es una clase de tributo que está regido por un derecho público. Es decir, los impuestos serían como una carga obligatoria que las personas y las empresas deben pagar. Pero, ¿esta plata dónde va? Esta plata va para financiar al Estado. En pocas palabras, los impuestos son los que pueden, con los impuestos, el Estado puede llegar a invertir en muchas cosas. Sin los impuestos, el Estado no podría llegar a funcionar. Es por eso que existe una variedad de impuestos, ¿no? El impuesto IVA y otros impuestos más, ¿ya? La otra pregunta, ¿por qué pagamos los impuestos? Y la respuesta es bien clara. Claramente, el alumbrado público, el salario de los docentes, gran parte, por teoría, el salario de los militares, policías, los colegios y demás, casi todo son en base a los impuestos. Es por eso que nosotros pagamos impuestos y el Estado con esos impuestos hace, como decir, lo va dispersando, digamos, en teoría. Y por eso recibimos lo que es educación, existen policías, pagos de militares y demás cosas. Esta es la parte teórica. Ahora veamos la parte práctica. Un ejemplo, si yo adquiero un inmueble el 25 de mayo del 2013, yo debo esperar hasta el 4 de abril del año siguiente para poder pagar recién los impuestos. Entonces, es casi siempre en la materia, desde que yo crucé la materia, la ingeniera decía, se paga impuesto cada 4 de abril, ¿no? Claramente, si les dice a ustedes, no sé, se paga cada 1 de marzo, ya les dieron una fecha, ¿no? Pero en esos últimos semestres la INGE siempre ocupaba esto, que se paga los impuestos cada 4 de abril. Eso pasó para hacer los cálculos acá. Mi semestre me lo dijo, en un semestre después lo dijo, y así, digamos. Casi siempre se maneja cada 4 de abril. Es decir, como yo compré un inmueble el 2013, recién el 4 de abril del 2014, recién voy a pagar lo que es el impuesto de la gestión 2013. Ahora, para pagar la gestión 2014, yo debo esperar al 4 de abril del 2015. Y así como pueden ver, digamos, viceversa, ¿no? Si yo quiero pagar la gestión 2015, yo voy a pagar después del 4 de abril del año 2016. Antes del 4 de abril, yo no puedo pagar el impuesto de esa gestión. Este es como primer caso. Casi siempre, en todos los exámenes que ha habido y que ha habido de mesa, siempre es después del 4 de abril. Pero, ¿qué pasaría si yo lo compré el inmueble? Otro caso, si yo llego a comprar el inmueble antes del 4 de abril, suponiendo que yo lo compré la primera semana de Año Nuevo, el 2, 3 o 4 de enero, ¿no? Yo recién el 4 de abril del 2014 debo pagar la gestión, el impuesto de la gestión anterior, que sería la gestión 2013. En un resumen breve, después del 4 de abril yo debo pagar los impuestos. Como yo lo compré el 25 de mayo del 2013, yo en el día 4 de abril recién puedo pagar los impuestos de la gestión 2013. Ese es el primer caso. Pero si yo lo compré el inmueble el 2 o el 3 de enero del 2014, yo debo esperar hasta el 4 de abril del 2014 para pagar la gestión del 2013, para pagar los impuestos del año anterior. Esas son las dos únicas formas que se le puede preguntar este costo fijo por impuesto. No hay más. Ahora, antes que entremos a resolver un ejercicio con ustedes, ¿alguna duda sobre esto? ¿Sobre esta parte acá? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está todo claro? ¿Se va entendiendo eso o no?
Aquí una pregunta, o sea, si yo compro un inmueble el 2 de enero o el 3 del Ya. mismo año, tengo que pagar el 4 de abril del mismo año. Sí, exactamente. Eso. El 4 de abril del Ah. mismo año debo pagar el impuesto de la gestión anterior. Es decir, antes del 4 de abril yo no puedo pagar el impuesto de la gestión anterior. Tengo que esperar después del 4 de abril. Esa es la respuesta a tu pregunta. O sea, si pago en diciembre, si compro un inmueble en diciembre, se espera el otro año, ¿no? Sí, esperás hasta el 4 de abril del otro año para pagar el impuesto de ese año anterior. Ay, ya está. O sea, Gracias. otra Auxiliar, pregunta más. el impuesto va a ser el mismo. No importa si lo compré una fecha antes de que se pague el impuesto, el 4 de abril, por ejemplo, en enero lo compré. Se paga lo mismo el impuesto. Sí, se paga lo mismo. Acá, bueno, para efecto de cálculo no vamos a calcular el poco tiempo, máximo tiempo, no. Se paga lo mismo para todos los cálculos que hagamos. Por más que lo compré, yo no sé, pongamos de ejemplo, lo compré el 5 de febrero, ¿no? Faltando un mes y medio antes, digamos, de que sea 4 de abril, igual debo pagar el impuesto del año anterior, el mismo monto. Esas son las dos únicas maneras que les pueden preguntar. Casi siempre pregunta, cuando les da una fecha después del 4 de abril, casi siempre, o sea, de que crucé la materia siempre preguntaba eso, nunca ha preguntado antes del 4 de abril, pero por si algún caso les pregunta, ustedes deben pagar. Otra pregunta que tengan, ¿está todo claro eso? Para que hagamos una vez un ejercicio con eso. Y por favor les pido que tengan la calculadora a la mano. Porque este tipo de costo fijo se puede resolver por calculadora y es mucho más fácil, ¿no? Se los voy a enseñar haciendo cálculo paso por paso y se los voy a enseñar cómo se hace de un saque por la calculadora. ¿Alguna duda antes que entremos al ejercicio? ¿Está todo claro? Oh, claro. Bueno, yes. Pasemos entonces a la parte del ejercicio. A ver. Bueno, y bueno, vamos a ver este ejemplo acá. El ejemplo acá, ¿qué es lo que hago, lo que debo hacer en el costo fijo por impuesto? Siempre me va a dar un enunciado. Yo lo que debo sacar de este enunciado son tres cosas importantes. Yo acá debo sacar, lo primero, debo sacar el monto, el cual yo voy a pagar como impuesto. ¿Cuánto es lo que se paga por impuesto? Lo segundo, ¿qué es lo que voy a sacar? Yo debo sacar cuánto va a ser el interés de ahora. Así que acá voy a poner lo que es interés. Y como tercer punto, debo poner acá cuánto va a ser la multa si es que no llego a pagar en lo debido, en el debido tiempo, ¿no? Así que acá voy a poner lo que es la multa. Y solamente debo saber estos tres datos de acá para comenzar a resolver lo que es el costo fijo por inmueble, ¿no? Perdón, costo fijo por impuesto. Claro, igual debo saber de cuál forma me está preguntando. Si me está preguntando la primera manera, que es después del 4 de abril, o me está preguntando la segunda manera, que va a ser antes del 4 de abril. Debo saber en cuál estoy, si estoy en acá o estoy acá. Entonces, lo que vamos a hacer es primero leer el enunciado y después sacar los datos y saber si yo me encuentro antes del 4 de abril o me encuentro después del 4 de abril. Y bueno, empecemos a ver. ¿Qué dice acá? Por la adquisición de un inmueble el segundo semestre del año 2016. Esta parte acá me dice que lo voy a comprar o lo voy a adquirir el inmueble el segundo semestre del año 2016. Eso después les explico. Saquemos primero tu dato acá ya. ¿Qué más me dice? Se conoce que desde esa fecha no se han pagado los impuestos. Entonces, el enunciado me dice, yo lo compré el segundo semestre del 2016 y desde esa fecha no he pagado ni un impuesto. Entonces, esta parte acá que dice no se ha pagado ningún impuesto, lo voy a poner de color, no sé, rojo, para que sepan que por eso esa parte de la enunciado me dice que debo comenzar a calcular impuestos del año 2016. ¿Y qué más dice aparte? Siendo el monto de 650 bolivianos.
ya me está dando el monto el cual yo debo pagar los impuestos. Así que esto lo voy a poner de color, de este color. ¿Qué más dice? Con un interés del 2%. Acá me está dando lo que es el interés que voy a tener ya por no pagar el impuesto. Así que esto lo voy a poner de color verde. ¿Y qué más me dice? Y una multa de 60 bolivianos. Hasta acá me está dando la multa que voy a pagar si es que no pago los impuestos al día. Va a ser de 60 bolivianos, pongamos de color plomo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá va a ser completar, ¿no? En la parte de acá del monto, yo voy a poner lo que es el monto. ¿De cuánto es el monto? El monto va a ser de 650 bolivianos. Acá en la parte de interés voy a poner el interés, el cual me dice el enunciado, me dice con un interés del 2%. Así que acá voy a poner lo que es el 2%, ¿no? Pongo esto y pongo lo que es el 2%. En la parte de la multa, ¿qué voy a poner? ¿De cuánto es la multa? El enunciado me dice que la multa va a ser de 60 bolivianos. Entonces acá voy a poner lo que es 60 bolivianos. Y bueno, ustedes recordarán que yo les envié un formulario al grupo de WhatsApp, ¿no? El formulario de costos de acá, en teoría no existe formulario. El examen no hay con formulario. La Inge le va a decir a ustedes, jóvenes, en la pizarra acá adelante, ustedes pónganme cualquier fórmula que ustedes van a ocupar en todo el examen. Y ahí ustedes ponen la fórmula que ustedes quieran, porque la Inge dice, es mejor que todos vean la fórmula adelante que cada uno tenga en su cuaderno o en su formulario. Entonces, si ustedes ven el formulario que yo hice acá, que les envía al grupo, en la parte del costo fijo por impuesto, yo les puse acá un pequeño cuadrito. La mejor manera de cómo resolver este costo fijo es haciendo un cuadro como acá, que me diga los años, que me diga la gestión, me dice el monto, acá que me diga el interés, la multa y el total. En teoría, siempre que hagamos un costo fijo que sea por impuesto, lo más recomendable para que no se pierdan, la mejor manera de cómo resolver este tipo de costo es haciendo, como dice acá, haciendo ese pequeño cuadrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es hacer un cuadro como estaba acá, ya lo estaba haciendo hace rato. Vamos a borrarlo. Y este cuadro acá lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte acá. Esta es la mejor manera como pueden hacerlo. Claro, si no quieren hacer el cuadro, no lo hagan, pero yo les recomiendo hacer el cuadro porque es más fácil hacerlo. ¿Cómo voy a hacer este cuadro acá? Ahora, antes de comenzar a rellenar el cuadro acá, yo debo saber si me encuentro antes del 4 de abril o me encuentro después del 4 de abril. ¿Y qué dice el enunciado? Me dice que lo adquirí el inmueble el segundo semestre del año 2016. Nosotros sabemos que el primer semestre es decir, son los primeros 6 meses, ¿no? De enero hasta junio. Ese es el primer semestre. El segundo semestre va a ser desde julio hasta diciembre. Y como acá no me da una fecha exacta, no me dice, no sé, el 5 de junio, el 10 de octubre o el 20 de noviembre, no me dice una fecha, pero me dice que es el segundo semestre del año 2016. Ahora yo les pregunto si es que sabemos que el segundo semestre pertenece de julio a diciembre, ¿en qué me encontrarían? ¿Me encontraría en la primera manera cómo resolver o en la segunda manera? Si es la que primera manera. La primera manera. ¿Por qué? Porque ha pasado en lo que es el 4 de abril, ¿no? Ahora, si el enunciado me puede decir el primer semestre, yo estaría en la segunda manera, porque no me dice la fecha exacta, ¿no? Así que yo debo asumir rápidamente que va a ser enero, ¿no? Pero, como les dije, casi nunca he preguntado de esta manera. Es algo que no he visto preguntar. En todos los exámenes siempre he visto preguntar que les da la fecha después del 4 de abril o les puede decir como este. Por si acaso, el examen de mesa que hubo recientemente, el semestre pasado, les puso lo mismo. Después les muestro el examen de mesa y les puso el segundo semestre igual. Así que lo que se hace acá es lo siguiente. Como pueden ver ustedes,
Yo acá lo que hice fue, lo compré el, como dice, el año 2006, después del 4 de abril. Entonces, como estamos acá en la primera manera, ¿cuándo voy a pagar la gestión 2016, el impuesto a esa gestión? El 2017. El 2017. Muy bien. 4 de abril. Voy a pagar acá lo que es el 2017. El año 2017 voy a pagar el impuesto ¿de qué gestión? Como del 2016. Exactamente, voy a pagar el impuesto del 2016. Así que esto lo vamos a poner, ¿cómo decirlo acá? Una flecha. El año 2017 voy a pagar la gestión 2016. Y esto ya es mecánico. Una vez yo tenga esto, lo que sigue es, pues, continuando. ¿Qué sigue después del 2016? Me sigue la gestión 2017. Abajo va a ser 2018. Acá 2019. 2020. Exactamente. Claramente que no puedo pagar la gestión 2021. ¿Por qué no puedo pagar? Porque se paga al año siguiente. En teoría, hagamos acá. El año 2021, después del 4 de abril del año 2021, yo voy a pagar el impuesto de la gestión 2020. Y bueno, esta es la parte más difícil. O sea, la parte más difícil fue comenzar esa parte acá. Ya lo demás va a ser mecánico. Como pueden ver, acá puse 2016, 17, 18, 19 y 20. Claramente, el año 2021, después del 4 de abril, yo voy a pagar el impuesto de la gestión anterior, que sería del 2020. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Está todo claro? Todo claro. Yes. Entonces, una vez yo hice esa parte de acá, lo que hago ahora es fácilmente rellenar el cuadro. En la parte de monto, ¿qué es lo que hago? ¿De cuánto es el monto que debo pagar por impuesto? 650. Bien, 650 bolivianos. Pongo acá 650, 650, 650, 650 y 650. Ahora, en la parte de interés, ¿qué debo poner? Si ustedes ven acá el formulario. 2%. Vamos a ocupar esta formulita acá. Que dice 1 más el interés sobre 100 sobre el año de la deuda. Entonces, esta fórmula acá la voy a copiar en la parte de acá. Y ahora, en la parte de acá, bueno, cambiemos acá. Pongamos en la parte de acá el interés, como es del 2%, acá voy a poner lo que es 2. Y en la parte de año de deuda lo voy a borrar por un momento, porque eso después le voy a explicar cómo se hace. Así que pongamos esto así, con una A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá en el cuadro? Este 2%, ¿por qué le pongo 2%? ¿O por qué le pongo 2? Porque el interés era del 2%. Así que esto acá lo voy a poner de vuelta, de color verde, y es por eso. Entonces, en todos los cuadros lo que voy a hacer va a ser copiar esto de acá y voy a poner en todos los años. Acá lo voy a poner, acá igual y acá igual. Ya, ¿qué es lo que hago ahora? La multa, ¿de cuánto es la multa? Si pueden ver, la multa era de 60 bolivianos. 60 bolivianos. Entonces, en el cuadro lo que voy a hacer es poner acá la multa. 60, 60, 60, 60. Y bueno, recién vamos a comenzar acá. Yo cuando pague el año 2021, mi impuesto del año anterior, es decir, de la gestión pasada, ¿será que debo pagar una multa o no debo pagar una multa? Si estoy pagando mis impuestos en la gestión que me toca, después del 4 de abril. No se paga. La multa se paga cuando pasa un año. Entonces, si es que, como pueden ver acá, siempre el último de su cuadro, pongan el cuadro de manera mecánica, pónganle acá el monto, 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 y al último que diga gestión 2021, como acá, 2021, acá no le van a poner lo que es multa, lo dejan en blanco, le ponen una raya acá, porque el año 2021 estoy pagando los impuestos al día, y no debe haber multa. Entonces, de manera mecánica, si es que hago esto, pongo 60, 60, 60, y en lo último no voy a poner nada, lo dejo así en blanco, o le pongo una raya si quieren. Ahora,
¿Se acuerdan ustedes que la fórmula que decía? Me decía interés y años de la deuda. ¿Por qué años de la deuda? Hay dos maneras cómo hacer esto. La manera mecánica o la manera por la lógica, ¿no? De la manera mecánica, y es que yo la aprendí así, cuando ustedes hagan su cuadro acá, rápidamente al último, que es el 2021, ustedes le van a poner acá lo que es un cero. Y del 2021, del último del cuadro, van a ir subiendo. Es decir, acá van a poner en vez de cero, ponen uno. Acá arriba, en vez de la letra A, van a poner lo que es el 2. Y acá van a poner lo que es 3 y 4, así. Acá pongo 3 y acá pongo 4. Ahora, ¿por qué puse acá 0, 1, 2, 3, 4? Porque se supone que el año 2021, cuando pago mis impuestos al día, no existe lo que es interés y tampoco existe multa. Ustedes van a recordar que todo número elevado a la 0 es igual a 1. No importa que sea 1000 a la 0, va a ser igual a 1. ¿Y por qué puse acá 1? Porque el año 2020, hasta si voy un año atrás, existe un año de deuda. Es por eso que acá pongo 1. Sí, ¿por qué puse 2 acá? Porque hasta acá existe 2 años de deuda. Mientras voy para atrás, va a existir 3 años de deuda, 4 años de deuda. Y así. Pero la manera más mecánica que yo aprendí es que cuando hagan su cuadro, siempre pónganle al último 0 y vayan subiendo en 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4. Esto de acá se refiere a los años de la deuda. Y así van a completar lo que es su. Ahora, ¿hasta acá una pregunta que tengan? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Está claro? ¿No está claro? Oh, claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes, por favor, van a multiplicar lo que es primero 600 multiplicado por 1 más 2 sobre 100 elevado a la 0. ¿Y eso cuánto le sale, por favor? ¿Se lo pueden calcular? ¿600 auxiliar o 650? Perdón, 650. 650.02. Ya, vamos a hacer 650. Pues. Entonces, pasemos al siguiente. 650 multiplicado... Acá, por la fórmula, ponen acá elevado a 1 más 60. Es decir, van a multiplicar 650 por esta fórmula y la van a sumar más 60. ¿Y eso cuánto? 623. ¿623? 723. 723. ¿Existe decimales o está clavado? Clavado. Muy bien. El siguiente arriba, por favor. 736.26. 736.26. ¿Alguien puede confirmar, por favor, eso? Sale eso. Pero... Yes. El siguiente, por favor, de arriba. 749.78. ¿Alguien puede confirmar, por favor, eso? ¿Sale eso? Sí. Muy bien. Y el siguiente, por favor, el último. 763.58. ¿Cuánto? 63.58. Ya. ¿Alguien puede confirmar, por favor, este valor? Que sale sí, ese. Sí, sale ese, sí. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo saber, Erwin, si está bien o no? ¿Cómo puedo saber, por ahí le equivoqué en algún cálculo? ¿Cómo puedo verificar si es correcto? Como pueden ver, tiene que ir creciendo. 650 sube a 723, va subiendo a 736, 749 y 763. ¿Por qué va subiendo? Porque existen los años de la deuda, ¿no? Mientras más tiempo va a pasar que no he pagado impuesto, va a subir más años de deuda. Es por eso que va subiendo. Si en algún caso, acá le sale, no sé, pongamos 540 o por lo menos 735, ¿no? Ustedes verifiquen de vuelta porque no puede salir eso. No puede que después que está subiendo vuelva a bajar. Eso no existe. Siempre debe ir subiendo, subiendo, subiendo. Esa es la primera manera como van a verificar ustedes.
Y la segunda manera es por calculadora. Se los voy a explicar ahorita. Pero hasta el momento quiero que ustedes hagan lo siguiente. Van a sumarme esto más esto más esto más esto y más esto. Y lo que me sale acá va a ser el costo fijo por inmueble. Perdón, costo fijo por impuesto. Ponemos acá lo que es total, ¿ya? Y de esa manera se puede calcular lo que es el costo fijo por impuesto. Por favor, si lo pueden sumar toda esa columna. 3.622,62. 3.632. 22.62. Ya. ¿Está bien ahí? Acá pongamos bolivianos. Sí. ¿Pueden confirmar este valor? ¿Está correcto? Sí, está correcto. Y bueno, como pueden ver, de esta manera se puede hacer lo que es el costo fijo por impuesto. ¿Alguna pregunta antes que le explique cómo hacer por calculadora? Lo del año, ¿lo puedes repetir una vez más, por favor? Me he perdido un poco. Ya, en la parte acá de años de deuda, pongamos acá primero rojo. ¿Qué son los años de la deuda? Son los años que van pasando que no he pagado el impuesto. Generalmente, si yo pago mi impuesto, puntual, yo no voy a pagar lo que es multa y tampoco voy a pagar lo que es interés. ¿Por qué? Porque estoy pagando puntual mi impuesto. Ahora, de manera mecánica, ¿cómo lo puedo hacer? Rápidamente le pongo acá un cero porque no existe ni un año que ha pasado. O sea, claramente estoy pagando al día. Así que acá le voy a poner un cero en los años de la deuda y voy a ir subiendo uno en uno. Voy a sumar. Acá pongo cero y acá pongo rápidamente acá uno. ¿Por qué pongo uno? Porque del 2019 al 2020 existe lo que es un año de deuda. Y voy subiendo. Acá pongo dos. ¿Por qué dos? Porque de 2020 al 2018 existen 2 años de deuda. Y así pongo 1, 2, 3, 4, hasta llegar, o sea, ¿hasta qué número? Hasta que pueda llegar hasta el cuadro, al último. Nada más. De manera mecánica, pongan al último 0 y vayan subiendo de 1 en 1. Es por eso que va subiendo de 0, 1, 2, 3, 4. Pero al pagar en el 2021 lo del 2020, ¿no estaría retrasado? No, ¿por qué? Porque dijimos la parte de acá, ¿qué dijimos? Que si yo lo compré el 25 de mayo de la gestión 2013, ¿cuándo me toca pagar mi impuesto? Me va a tocar esperar hasta el 4 de abril del siguiente año. Entonces, recién yo el 4 de abril de 2014, recién puedo pagar el impuesto de la gestión anterior. Antes del 4 de abril yo no puedo pagar. Es por eso que dijimos que el año 2021 yo voy a poder pagar el impuesto de la gestión 2020. No puedo poner acá yo 2021 y acá poner 2022 porque no hemos llegado a ese año todavía. Es por eso que se pone cero y no existe impuesto. Gracias, ya lo entendí. Ya. Bueno, ahora sí les explico por calculadora. Por favor, saquen su calculadora, las plomitas que tienen. Disculpe, una pregunta. Para sacar el total, esa parte me perdí. ¿Es el monto en boliviano que sería 650 más el interés, más la multa, o solamente sería el monto en boliviano y el interés? Ya. Esta parte acá, en teoría, como L va a 0, es 1, ¿no? Acá lo que van a hacer, van a multiplicar 650 por el interés y van a sumar más la multa. 650 por esto más la multa, 60. Y sale esto. Si han calculado bien, ¿no? Ahorita vamos a verificar. Y eso, multiplican el monto por interés y lo van a sumar más la multa. Ya, está bien. Por favor, saque su calculadora. Yo acabo de poner mi calculadora. Y vamos a hacerlo esto por calculadora. ¿Cómo lo hago por calculadora? Pongamos Shift 9. Igual, no. Acá lo que van a hacer, lo primero, van a apretar, síganme por favor, el botón que hice Mode. Ya. Después van a buscar lo que hice Table, el número 7.
estable, pongo 7. Me sale acá una función de X. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es poner primero, lo que, si ustedes ven acá su cuadro, en el cuadro que ven acá, ¿qué es lo que están viendo? Siempre se repite lo que es 650, 650, 650, 650. Siempre se repite lo que es 1 más, más 2 sobre 100. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es los años de la deuda. Acá es 1, 2, 3, 4, viceversa, ¿no? Y ustedes pueden ver que siempre existe una multa de 60 a partir del año, perdón, de la gestión 2019 hasta la gestión que lo compré, existe la multa de 60, 60, 60. O sea, no cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Lo que haría acá en la calculadora es primero poner el monto del impuesto, que serían los 6.50. Después, ¿qué es lo que hago? Lo voy a multiplicar por el interés. Así que acá voy a poner lo que es la fórmula del interés, que está acá, ¿ya? Esto pongo acá 1 más, acá pongo de vuelta lo que es 2, acá pongo lo que es el 100, y lo único que cambia es los años de la deuda. Como pueden ver, acá existe 0 y acá existe 4, o sea, va a ir subiendo en 1 en 1. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá, no puedo poner a un valor. Entonces, acá voy a poner lo que es una variable, la variable X, porque eso es lo único que está cambiando de cada año. Entonces, aprieto lo que es acá, alfa, voy y busco la X que se encuentra acá. Después, ¿qué más voy a hacer? Pongo acá y voy a poner lo que es más la multa. ¿De cuánto es la multa? De 60 bolivianos, de más 60. ¿Hasta acá me están siguiendo? ¿Todos han hecho lo mismo? Sí, yo estoy siguiendo. Ahora, lo que van a hacer, van a apretar lo que es igual, y de vuelta le tiene otro igual si sale GX, ¿no? Igual, y acá me está preguntando desde cuándo voy a empezar a contar, digamos. En teoría, se cuenta desde el cero, ¿no? Pero si yo veo acá, en la gestión 2020, el año 2020, no pago lo que es la multa. Así que no pongan acá lo que es cero, pónganlo que voy a comenzar a contar desde el año 1. Voy a darle vuelta igual y me pregunta hasta cuándo voy a contar. Como pueden ver, acá sigue 1, 2, 3, 4. En mi cuadro acá, ¿hasta cuándo tengo? Tengo hasta el año 4. Así que acá pongo lo que es 4, doy igual. Y me está preguntando de cuánto voy a empezar a contar, si de 1 en 1 o de 2 en 2. Y si yo veo acá mi cuadro, ¿cómo está contando? De 1 en 1, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Acá pongo 1 o lo dejo que esté en 1 y le doy de vuelta igual. Y acá me salió mi cuadrito. Esto es lo que ustedes han calculado, sale en la parte de acá. Es decir, para el primer año de la deuda, para el primer año que veo del impuesto, va a ser un monto de ¿cuánto? De 723. Y ustedes han dictado eso. O sea que está bien. Para el segundo año, va a ser acá de 736,26. 736,26. Pueden ver. Y para el tercer año, ¿de cuánto va a ser? 749,78. 749,78. Y así, para el cuarto año, 763,58. Y de esa manera ustedes pueden verificar o pueden comprobar que lo que han hecho sí está bien, digamos. Así que esta sería la manera cómo hacer por calculadora. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cómo hacer por calculadora? ¿Se entendió esa parte? Sí, ya se entendió. Yes. Y bueno, esto es lo que es el costo fijo por impuesto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Copiemos primero esto acá, acá, y pongamos acá lo que es primero, acá lo voy a borrar, y acá pongo lo que es el costo fijo por impuesto, MP. ¿Y de cuánto va a ser el costo fijo por impuesto? El costo fijo por impuesto va a ser el total acá de mi cuadro, que sería 3.622,62. Esto lo voy a copiar, y esto lo voy a poner en la parte de acá.
Y bueno, de esta manera lo que hicimos fue encontrar el costo fijo por impuesto. Y les comento que no existe otro costo fijo más. Ya avanzamos lo que es interés, inmueble, mano de obra, y este es el último costo, que es impuesto. Con esto vamos a acabar lo que es el tema de costo fijo. Ahora voy a explicar lo que es el costo variado, en teoría lo que sigan. Y con eso se acaba todo. Ya ustedes después de ayudantía, viendo las tres ayudantías que hemos pasado, estarían preparados o tienen todo el material necesario para que ustedes puedan enfrentar un examen con la ingeniera. Porque lo que se avanza en ayudantía es casi lo mismo que entre el examen. Es más, lo que se avanza en ayudantía es más difícil. Lo que entra el examen es mucho más fácil que se hace en ayudantía. Entonces, antes que pasemos a lo que es el costo variado, la utilidad, ¿alguna pregunta sobre el costo fijo por impuesto? ¿Está todo claro? Es fácil, no es tan complicado. Solamente es mecánico. Como han visto, no hay nada complicado. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Está todo claro? Todo claro, auxiliar. Yes. Bueno, entonces pasemos a lo último. Cuando ustedes, en su examen de ustedes, como han visto que les di una tarea, o han visto el drive que subí, que está en los módulos de examen del semestre pasado, siempre, siempre va a existir lo que es esas tres cosas acá, los tres incisos. Siempre les va a pedir hallar la cantidad de equilibrio, siempre les va a pedir una utilidad si se vende 400, 500, si viene una cantidad por encima del punto de equilibrio, y siempre le va a pedir cuál será la nueva cantidad de equilibrio, si existe una utilidad del 5%, 10%, acá puede cambiar eso. Pero siempre pregunta lo que son estas tres preguntas. Ahora, en todo examen que ustedes vayan a dar con la ingeniera o cualquier examen de ayudantía, siempre les tiene que dar lo que es el costo variable unitario y el precio de venta. Si es que no les da, les va a dar, por ejemplo, como han visto acá, el formulario. No, ese no. Claro, como han visto acá el formulario, si es que no me da el precio de venta o el costo variable unitario, seguramente me va a dar lo que es acá, lo que es el ingreso y la cantidad. O sea, si es que no me da estos valores acá del precio ni el costo, me tiene que dar lo que es la cantidad de cuánto producir y el ingreso y el costo que gasté en producir eso. Entonces, existen esas dos maneras, pero casi siempre les dan lo que es el costo variable y el precio, ¿no? Ya en la próxima ayudantía les voy a enseñar cómo se saca, si es que no me da eso, ocupando esta fórmula acá, ocupando, si no, esta otra fórmula acá. Eso lo vemos en la próxima ayudantía. Pero por esta ayudantía acá, como pueden ver, suponiendo que el examen les decía, el costo es de 40 bolivianos por unidad y el precio es 50 bolivianos. Me puede decir, calcular lo siguiente. Si ustedes ven el examen del semestre pasado, les decía algo similar. Les decía, no sé, la capacitación tenía un costo de no sé cuánto, pero el precio que se va a lanzar al mercado va a ser de tanto y demás. Entonces, eso siempre le va a dar el costo y el precio de venta. Y aparte le va a esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hago? En todo examen siempre les va a preguntar, bueno, siempre les va a dar una historia, ¿no? Y en esa historia van a encontrar lo que es el costo fijo, inmueble, interés o mano de obra. Siempre pregunta tres tipos de costo fijo. El semestre pasado preguntó inmueble, interés y mano de obra. No preguntó lo que era impuesto. Recién para el examen de mesa preguntó lo que era impuesto y lo que es interés. No preguntó inmueble ni mano de obra. O sea, depende de la ingeniería cómo vea qué preguntar o qué no preguntar. Pero en caso que les pregunte, siempre ustedes, como han visto en la ayudantía 1, 2 y 3, siempre calculamos el costo fijo, ¿no? Este costo fijo por inmueble lo saqué de la ayudantía 1. Este costo fijo por interés lo saqué de la ayudantía 2. Este costo fijo por mano de obra lo saqué de la ayudantía 3. En caso que ustedes vayan resolviendo su examen y una vez ya acabaron todos los costos fijos, van a hacer lo que es el costo variado y la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que debo hacer acá? Primero, yo debo calcular el costo fijo total.
Y el costo fijo total va a ser igual a la sumatoria de todos los costos fijos. Si me puso 3 costos fijos, 4, yo debo sumar todos los costos fijos. Como pueden ver acá, este es el costo fijo por impuesto. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, acá lo que voy a hacer es calcular el costo fijo total. Pero ¿cómo calculo el costo fijo total? Si acá tengo el costo fijo por inmueble en dólares, el costo fijo por interés en dólares, la mano de obra lo tengo en bolivianos y el impuesto lo tengo en bolivianos. Y aparte, el enunciado me está diciendo que el costo variable unitario va a ser de 40 bolivianos y el precio es de 50 bolivianos. O sea, ¿qué es lo que me conviene acá? ¿Será que me conviene convertir este costo acá en dólares, convertir esto en dólares y convertir cada costo y precio en dólares? ¿O podría ser llevar los dólares a bolivianos? ¿Cuál creen que es el camino más corto y cuál es el camino más largo que pueden hacer? Llevar los costos de dólares a bolivianos, muy fácil. Exactamente, debo llevar los dólares a bolivianos. ¿Por qué? Porque, o sea, puedo hacer acá 4 conversiones y me queda muy largo. O sea, ¿para qué hacer más trabajo de lo que puedo hacer? Entonces, lo que van a hacer es llevar este dólar a boliviano. Ahora, si el examen no les dice de cuánto es la tasa de cambio o el tipo de cambio, ustedes van a asumir que un dólar es igual a 7 bolivianos. Generalmente la INGE siempre dice eso. Si el examen no dice tipo de cambio o no dice tasa de cambio, ustedes pueden preguntarle, ingeniera, ¿el dólar a cuánto es igual? ¿O la tasa de cambio cuánto va a ser? Pero siempre, siempre ha dicho un dólar igual a 7 bolivianos. Entonces, en este caso acá me dice un dólar igual a 7 bolivianos. Solamente en los modelos antiguos, o sea, esos que son del 2010 o 2014, ¿no? Esos modelos decían, me acuerdo, un dólar igual a 6, tanto. Pero a partir de mi semestre que yo crucé, me dijo la INGE, un dólar va a ser igual a 7 bolivianos para adelante, para no tener equivocaciones con decimales ni nada por el estilo. Por eso ella ocupa lo que es 7 bolivianos. Entonces, acá lo que voy a hacer va a ser convertir. Acá voy a poner un dólar, es igual, arriba pongo lo que es 7 bolivianos. Y si ustedes, por favor, pueden ir calculando, ¿cuánto sería eso? 346.231,62 bolivianos. 346.000. ¿Qué más, por favor? 231.261,62. 62 bolivianos. Bolivianos. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado, ese cálculo? Acá se ve lo que es dólares y acá está bien. Ahora vayamos a lo siguiente. Ese costo fijo por interés lo voy a llevar a lo que es bolivianos. Acá pongo un dólar, es igual arriba 7 bolivianos. Si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale esto? 191.275. Entonces, acá lo que voy a hacer es poner, bueno, acá voy a poner primero que se está yendo este dólar, se está yendo con este dólar. Ya, una vez tengo esto y tengo todos los costos fijos en bolivianos, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar el costo fijo total, ¿ya? Acá voy a poner esa. Acá pongo que el costo fijo... costo fijo T de total va a ser igual al costo fijo por interés más el costo fijo por impuesto. O sea, todos los costos fijos van a sumar en teoría. Acá ponen de vuelta más el costo fijo por mano de obra. Y acá ponen más el costo fijo por impuesto. Y de esta manera vamos a conseguir lo que es el costo fijo total, ¿ya? En teoría no es una fórmula, deben sumar todos los costos fijos que tengan para conseguir el costo fijo total. Eso es. Si lo pueden, por favor, sumar, ¿cuánto sería el valor del costo fijo total? 712.716,24. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese resultado?
Confirmo. Confirmo. Está bien. Confirmo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ya tengo lo que es el costo fijo total. Una vez yo tenga lo que es el costo fijo total, todo lo demás va a ser reemplazar en fórmula, fórmula, fórmula y fórmula. Y para eso vamos a ocupar lo que es nada más ni nada menos que nuestro formulario. Acá en el formulario que yo les preparé, pueden ver, yo les puse acá lo que es costos variados y la utilidad. Siempre que les pregunte la cantidad de equilibrio o les diga cuál es la cantidad para no perder ni ganar, digamos, van a ocupar siempre esta fórmula acá. Así que esta fórmula la voy a copiar. ¿Y qué me pide el inciso A? El inciso A, por si acaso, me está pidiendo acá lo siguiente: hallar la cantidad de equilibrio. Así que voy a copiar esa y lo voy a poner acá. Inciso A, hallar la cantidad de equilibrio. ¿Y cómo voy a encontrar la cantidad? Con la fórmula que dijimos hace rato, con la fórmula acá. Cantidad de equilibrio es igual al costo fijo total sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces, ya tengo esta fórmula acá, debo reemplazar. Y la pregunta es, ¿de cuánto va a ser mi precio de venta y de cuánto va a ser mi costo variable unitario? Si yo veo acá el enunciado, ¿qué me decía? Me decía, si el costo es de 40 bolivianos, acá me está diciendo cuánto va a ser el costo, y el precio de venta es de tanto, acá me está dando lo que es el precio de venta. Así que esto pongamos de color celeste. Y me pide calcular lo demás. Entonces acá, en esta fórmula, lo que hago es reemplazar. Acá pongo de vuelta la fórmula y voy reemplazando. En vez de poner lo que es acá el costo fijo total, ¿qué voy a poner? Voy a poner el costo fijo total que calculé. Y acá lo encuentro en bolivianos. Así que esto lo voy a volver a copiar y lo pongo en la parte de acá. Ahora, en la parte de acá del precio de venta, ¿de cuánto hace el precio de venta? Según el enunciado. 40 bolivianos. Segura que el precio es de 40. ¿Y de cuánto es el costo? 40 es el precio de 20. Es al revés, 50 y 40. Exactamente. Es que esa parte. El costo es de 40 y el de 20 es de 50. Sí, o sea, no puede ser que el costo sea, no sé, no puede ser que el costo sea de 50 y el precio de 40. O sea, ¿qué empresa va a querer perder aparte? Nadie. Siempre el precio va a ser mayor que el costo. Siempre. Nunca puede ser el costo mayor que el precio. Porque nadie va a querer fabricar para perder, ¿no? Eso es algo ilógico. Entonces, acá el precio es de 50. Porque el enunciado acá, lo que está en celeste, me dice el precio es 50. El costo 40. Así que acá pongo lo que es 50 menos 40. Y acá, si quieren poner las unidades, esto que es igual, acá van a poner lo que es igual, bolivianos sobre unidad. Bolivianos, acá ponen lo que es, no, salió. A ver, de vuelta. Multiplicado. Ya, acá van a poner lo que es bolivianos sobre abajo unidad. Y lo que hacen ahora es reemplazar en la fórmula. ¿Y cuánto les sale esto? 71.271. Entonces acá pongo lo que es igual y de vuelta, por favor. 71.271. 71.271. 62. Ya, ponemos acá lo que es de unidades. Ya. Ahora, siempre que hagan en la fórmula, está bien, acá está en lo que es en decimales, ¿no? Pero, o sea, en teoría no existe cantidades en decimales. Yo no puedo fabricar lo que es 1,4 lapiceros, ¿no? No existe eso, ¿no? No puedo fabricar lo que es 2,5 teléfonos. O sea, no existen. En teoría, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo lo que hago acá es poner, una vez que pongo acá igual con decimales, acá voy a poner lo que es el aproximado. Así que pongo la cantidad de equilibrio
Y acá voy a poner lo que es IUMA 27101 o 04 o tenga 1, tanto. Siempre debo llevar al siguiente valor. Sería acá 71272 unidades. Por si acaso, esto es aproximado, no es igual. Pongan siempre el aproximado. Y de esta manera, esta va a ser la respuesta. La cantidad de equilibrio va a ser igual a 71.272 unidades. ¿Alguna pregunta sobre esto? Como pueden ver, es pura fórmula. ¿Alguna duda para que pasemos al siguiente? Y bueno, pasemos al siguiente. ¿Qué me dice lo siguiente? La utilidad si se vende 400 de personas, ¿qué unidades? Esto es copia de otra noción. La utilidad si se vende 400 unidades por encima de la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Y este va a ser lo que es el inciso B. Ya, por si acaso el inciso B. Nos dice A de vuelta, pero es el B. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá ahora es lo siguiente. Voy a ir de vuelta al formulario y voy a buscar una fórmula para encontrar lo que es la utilidad. Siempre que el museo me diga cuál es la utilidad o me pregunte la utilidad por vender, no sé, 100 unidades por encima del punto de equilibrio o cualquier cosa, lo que debo saber si es que me dice la utilidad o calcúleme la utilidad, siempre yo debo ver de cuántas unidades o de cuánto va a ser por encima. Este caso me dice 400 unidades por encima, ¿no? Por más que ustedes vean esa parte de pregunta, siempre que vean utilidad y siempre que les da una cantidad, van a ocupar la siguiente fórmula. La fórmula, bueno, más que todo, el concepto de margen de contribución. Existe dos maneras, ¿no? Los que han comprado el libro, existe otra fórmula más, ¿no? Pero no la aconsejo ocupar la otra fórmula porque si en algún caso me equivoqué en algún costo fijo y ocupo la otra fórmula, la estaría pelando, ¿no? Es mejor ocupar esta fórmula acá, que sería la utilidad es igual al margen de contribución por las unidades extras. Esta fórmula acá la voy a ocupar de ahora. Y en la parte de acá voy a poner esa fórmula. Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué me pide encontrar la utilidad? Ya. La pregunta es, ¿será que tengo lo que es el margen de contribución? Este margen de contribución no lo tengo, pero sí lo puedo encontrar. ¿Qué más me dice? Las unidades extras. Como dice el enunciado, la utilidad si se vende 400 unidades por encima, las unidades extras serían estas 400 unidades que se encuentra acá. Entonces, esta parte acá ya la tengo, la unidad extra, pero no tengo lo que es el margen de contribución. ¿Y cómo encuentro el margen de contribución? El margen de contribución voy a encontrar con esta fórmula. El margen de contribución es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces, copio esa fórmula acá y la voy a poner acá. Acá. Ahora, de esta fórmula acá, les pregunto, ¿será que tengo el precio de venta y tengo el costo variable unitario? Sí. Sí. Veo acá, ya tengo lo que es el costo y tengo lo que es el precio, ¿no? Rápidamente lo que hago acá es reemplazar, ¿no? Acá pongo de vuelta esto. Y sería acá, ¿cómo? Sería lo que es 50 menos, menos 40, que es igual a 10, ¿no? Muy bien, 40. Por si acaso esto tiene unidades, esto lo voy a poner. Y esto acá es, ya, esto por si acaso, las unidades se llaman bolivianos sobre unidad. Y ahora acá lo que hago es reemplazar, ¿no? Esto es igual a 10. Entonces esto lo copio, acá pongo que el margen de contribución va a ser de 10 bolivianos. Y bueno, una vez yo tenga el margen de contribución,
¿Qué es lo que hago? Es reemplazar en la fórmula acá. Esta fórmula la voy a copiar y en vez de poner margen de contribución voy a poner el valor que sería 10 bolivianos sobre unidad. 4,000. Muy bien. Y acá en vez de unidades extra voy a poner las 400 unidades que están por encima de la cantidad de equilibrio. Sería acá esto. Y ahora lo que hago acá es eliminar unidades. En la parte acá se va a ir lo que es unidad. Y acá se va a ir lo que es unidad. Bueno, y me queda lo que es bolivianos. Entonces, ¿la utilidad de cuánto va a ser? La utilidad será de 4,000 bolivianos. Y bueno, de esta manera respondí lo que es el inciso B. ¿Alguna pregunta sobre eso? Como les digo, esto acá de rellenar inciso es pura fórmula, es fórmula tras fórmula tras fórmula. No es nada complicado, netamente. Pero, ¿qué pasa si yo acá, ya un ejemplo, me equivoqué en el costo fijo por impuesto? Una vez yo me equivoqué en este costo fijo por impuesto y lo voy a sumar acá el costo fijo total, si mi costo fijo por impuesto acá, un ejemplo, va a estar mal, mi costo fijo total igual va a estar mal, ya. Y si mi costo fijo total va a estar mal, ¿qué va a estar mal aparte mi inciso A? Si eso está mal acá, esto que calculé igual está mal, ya. Pero esto acá va a estar bien, porque no estoy ocupando lo que es el costo fijo total. Así que, por favor, siempre que hagan su costo fijo, vayan haciéndolo y verificando que no se equivoquen. Porque siempre se equivocan en lo que es datos de calculadora, copiar mal. Son los errores básicos que uno comete. Y bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Para que avancemos al último inciso. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? Las unidades siempre nos la van a dar de datos. Sí, siempre, siempre. Siempre, siempre les da la unidad. Gracias. Ya. Y pasemos al último. En la parte de acá, el último inciso, acá lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Este último inciso, ¿cómo voy a resolver este ejercicio acá? La manera cómo resolver, cuando me dice cuál será la nueva cantidad. Y miren acá, acá me está dando lo que es una utilidad. Si es que me dice cuál es la nueva cantidad para generar una utilidad de tanto, o me dice la utilidad en porcentaje, y me dice calcular la nueva cantidad, ¿qué es lo que hago? Yo debo reemplazar en una fórmula. Para eso voy al formulario, y en la parte de acá se encuentra la fórmula. Ustedes pueden ocupar esta fórmula acá, o si ustedes quieren, pueden deducir. Acá está la deducción con porcentaje. Pueden llegar a deducirla, ¿no? Pero para no complicarme la vida y demás cosas, es mejor ocupar la fórmula. Siempre les aconsejo ocupar la fórmula en vez de deducir la fórmula. Entonces lo que hago acá es copiar esta fórmula de acá y lo voy a reemplazar en la parte de acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago acá? Lo primero que hago acá, una vez yo tenga la fórmula, es la utilidad acá, por si acaso. Esta utilidad me dice que es del 5%. Entonces, antes de reemplazar en la fórmula acá, yo debo llevar este porcentaje a lo que es número. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. No, esto voy a copiar. El 5% lo voy a copiar. Y debo llevar este 5% a un número entero. ¿Y cómo hago eso? Esto acá va a ser igual a lo siguiente, a 0.05. O si ustedes quieren 5, lo van a dividir entre 100 y ese va a ser su valor, pero no en porcentaje, sino en número entero. O bueno, si quieren acá lo pongo paso por paso, para que no se puedan perder. Lo que hicimos fue hacer lo siguiente. Pusimos acá igual. Y siempre que les dé porcentaje, lo que van a hacer es, van a dividirlo entre 100 y así van a tener lo que es el número entero, que sería el 0.05. ¿Sale eso, no? 5 sobre 100. Sí, sale eso.
Ya. Si en un caso acá les dan, no sé, 2,5, acá va a ser diferente, ¿no? Va a cambiar, va a ser acá lo que es 0.025. Si acá les da el 10%, ¿acá qué va a ser? Acá va a ser 0.010. Y así esto va jugando. Es más que todo eso. Dejemos como estaba. 5% va a ser igual a 0.05. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es reemplazar la fórmula nada. Y acá, en vez de poner acá el porcentaje de utilidad, yo debo poner el 0.05. Y nada más, en vez de acá de poner el porcentaje de utilidad, voy a poner lo que es el 0.05. Y voy a empezar a rellenar. En vez de poner acá el costo fijo total, ahí pelearon, esto se va a destrozar. Ya, en vez de poner acá el costo fijo total, voy a poner el valor que encontré. ¿De cuánto es mi costo fijo total? Es de esta, de acá ya. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Vamos a dar un punto. Yes. Ahora, en la parte de precio, ¿de cuánto es el precio? El precio era de 50 bolivianos. ¿De cuánto es el costo? El costo era de... Bueno, el costo era de 40, ¿no? Así que esto voy a poner acá un punto y acá pongamos 40. Yes. Y por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto sale eso? 93.544. ¿Existe decimal? 93.544. 93.000. ¿Algo así? Sí. Sus decimales son 0.065. 0.065. Ya, unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago ahora acá es lo siguiente. Les dije que yo quiero, siempre que traen para acá para rellenar, siempre debo llevar en números enteros. No puedo ocupar decimales. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Acá no pongo igual. Voy a poner el aproximado. ¿Ya? Acá pongo lo que es aproximadamente. Y en vez de poner decimales, pongo el 45. El inmediato número superior. Y de esta manera va a ser el inciso C. Nada más de la fórmula. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda sobre esta parte acá, el inciso A, B y C? Claro, sí.